¡Hey! Buenas a todos, aquí Bullerres. Comentando, estamos de vuelta con un nuevo vídeo. Estamos con un juego que muchos me habíais pedido y no sé cuándo ha salido ese juego realmente, pero bueno, aquí estamos. Hemos jugado prácticamente todos los Troll Face Quest, o como leches queréis llamarlos, así que hoy vamos a estar aquí con el Troll Tale. Para que no sepa lo que es Tale, es como una especie de cuento de hadas, por así decirlo. Así que bueno, vamos a ver cómo sería un cuento de hadas contado por unos trolls. ¿Conseguiremos pasándolo? No lo sé yo, no lo tengo tan clarineta. Así que chicos, vamos allá porque estamos muy a tope. Por cierto, muchísima gente con la campanita activada. Se agradece un montón. Ojo. Bueno, básicamente suena el teléfono. Yo lo cojo. Digo, ¿quién es? Es un monstruo extrañísimo. Es una bruja con cadena realmente. Y tiene un lobo secuestrado, parece ser. Y yo digo, ¡allá voy! Soy el hombre de las aventuras. Y ese soy yo, ¿vale? Voy a ir pinchando. Mi muñeco. Vale. Coge el gorro, claro, es que sin gorro no se puede ir a ningún lado. Y avanzamos. Ah, vale, se maneja clicando. Vale, pues vamos para allá. ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ojo, ojo! A ver, ya me estoy viendo yo que voy a romper la cabeza yendo. ¿Está aquí lo pelógico? Vaya, vaya, puedo pinchar. Un Flappy Bird, no tendré que jugar ya aquí ahora a Flappy Bird. Ojo, bajamos. Pero bueno, sí. Ah, que estaba planeado. Bueno, este bicho, no sé, pero le queda el flequillo. Este de verdad parece que vaya ahora mismo a una comunión. Vale, ¿qué podemos pinchar? En ese sapo podemos pinchar. Ojo, tengo el sapo, toma el sapo. ¡Oh, se los come! Venga, se los come. Pues oye, si se... Uy, una flecha aquí, ¿eh? Ojo. Pero no, yo no he empezado, no he empezado yo aquí. No he empezado yo aquí. ¡Oh! Oye, esta es una damadrina, ¿no? Una princesa. Una damadrina. Oye, tío, cada vez se esconde más rápido. ¡Sal! ¡Sal! Es verdad, ¿por qué no me deja pinchar? Pero aquí sí. ¡Ah! Necesitaba sol. Bueno. ¿Por qué me reí y me voy? ¿Por qué me reí y me voy? Venga, a comer. ¡Ah! Ya sé, va a explotar y... No, me lo puedo llevar, me puedo llevar el sapo. Dime, por favor, que me puedo tirar el sapo en la maldita cara y la puedo... vamos. Dime, por favor, no. ¡Sí! ¡Ah! Me quedo solo con su varita. Vale, vale, vale. Entonces hago magia y a este hombre le hago desaparecer. O le hago ser el príncipe. No, el príncipe de la historia soy yo, soy el caballero, ¿no? Pues vas a ser a lo mejor. O eres la princesa. A ver. O no, o eres un mojón. Igual es un mojón. Igual sí que lo es. Qué buena pinta tiene, además con mosca incluida. Vale, avanzamos. Si me he dejado algo en algún momento, imagino que nos daremos cuenta. Uy. Vale, vamos a ir de izquierda a derecha. Ah, no. Ah, se puede pinchar todavía. Vale, vale, vale. Ojo. No me toca nada. Ah, quedan todos. ¡Ah, no, no, no! Madre mía, justo el último. ¿Esto no es una trampa para osos? ¿Esto no es un cepo? Me lo pongo en la boca, tío. Soy el dientes de... Para que luego se atiende cuando llevas los brackets, ¿no? Pues mira, mira este. Hola, chicos. ¿Queréis jugar conmigo? ¿Que os de caricias? Esto lo podremos hablar, ¿no? Somos como auténticos... castores de aquí de la zona. Que por cierto, no tiene nada que ver, pero ayer subí un vídeo de Far Cry que os encantó, así que probablemente también tengamos vídeo en los próximos días. Así que vamos allá, chicos, porque estamos muy a tope en el canal pese a las circunstancias. Porque bueno, para el que no lo sepa, hago aquí un pequeño inciso. Hoy he montado el ordenador, lo habréis visto por Instagram. Si me seguís en Instagram, me llamo WillyRex sin más. No, sabré WillyRex sin más, sino WillyRex. Punto, ya está, a secas. Así que, digamos que ahí he puesto cómo he enchufado mi ordenador, que me había llegado desde Estados Unidos, y según lo he enchufado, no funcionaba. Así que, bueno, hay algo que tengo roto en el ordenador, no sé qué es. Así que, bueno, pues muy bien, tengo este ordenador que más o menos es con el que he ido trabajando estos días, y me va bien, sí, ya está, ahí, y punto. Snow White, esto es como Blanca Nieves, ¿no? ¡Ojo! Vale, este señor... ¿Qué leches?
¿Pero puedo entrar aquí con la llave? Bueno, ese señor tiene más años que la playa, ¿eh? Hola, me saluda, voy a saludarle. ¿Hay que llevar barba para entrar aquí o qué? No entiendo. Ojo, ah, barba y sombrero. ¿Qué acaba de ocurrir? Se acaba de ir un espantapájaro. O sea, no entiendo nada. Bueno, tengo la llave, que es lo importante. Vale, esta es Blancanieves, ¿no? Y los 7 enanitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos para mí. Vale, ¿y puedo hablar con alguien? Ah, no. Pues voy por la ventana. ¿Qué? Ahí solo van 5, ¿no? ¿Me persigue alguien? ¡Solo eran 5! ¡Faltan 2! ¿Qué pasa con esos 2? ¡Ojo, me persiguen! ¡Son los 5 enanitos! ¿Por qué solo hay 5? ¡Cabalga, cabalga, cabalga! ¡Ya claro que sí! ¡Uy, ese es mi compañero de antes! No entiendo por qué tenían que saltar yo ese mojón y ellos no. ¡Ojo, un topo! ¡Me ha liado el topo! Vale, algo más de pinchar, ¿no? ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué está pasando en este juego? ¿Por qué me persiguen 5 enanos? ¡Por favor, ayúdame, señora bruja! ¡Señora bruja, ayúdame! Ah, tengo que hacer yo la receta, me encanta hacer cocina. Yo soy Willy el chef, ¿cómo no voy a hacer recetas aquí? Vale, ¿qué más? Nariz de bruja, pies de bruja, verruga de bruja. Agua, claro, sin duda. ¿Me voy? ¡Ojo, ojo! ¡Todos menos uno! ¡Ese es el más listo de todos! Voy a llamar por teléfono diciendo que me saquen de esta aventura, por favor. ¡Ojo, la bruja piruja! A ver, paremos aquí. ¿Vale? Es un juego de Fairy Tail, un cuento de hadas. Un cuento de hadas troll. ¿Qué he hecho? O sea, he cogido, he matado a la madrina, le he robado la varita, la he convertido en mojón al bicho que había ahí. Luego, de repente, le he robado a los 5 enanitos, les he robado 5 dumplings de estos. Me los he llevado. ¿Esta quién es? Esta se va a suicidar. Es la Bella Durmiente, la Cenicienta. ¡Rapunzel! ¡Gracias, de verdad! ¡Uf! Este señor se enamora de Rapunzel. Muy bien, ojo, madre mía. ¿Qué está pasando? Vale, este está bien. Vale. Ojo. Somos los mejores del mundo. ¿A nosotros nos van a poner algo así, alguna dificultad? Si somos unos cracks que somos. Oye, de verdad, aquí lo hemos hecho impecable, ¿eh? Vale, ¿dónde estamos llegando? Ah, salgo yo de aquí sin más. ¡Ojo! ¿Qué acaba de pasar? A ver, ¿por qué me ha atacado un ganso? Ese patito feo, pero del cisne, no entiendo. ¿Por qué me ha atacado un ganso? Me voy. ¿Por qué me ha atacado un ganso y cómo lo he parado yo haciendo lo mismo? ¡Ojo! Vale, antes me metí aquí una mazmorra, ¿no? No entiendo, ¿por qué me ha caído una herradura? Norte, sur. ¿Esto funciona de verdad? Porque no lo creo, ¿eh? Caballeros con armadura, ¿no serían ustedes? ¡Ja! ¡De metal! Gracias, de verdad. Con un imán, ¿eh? Claro, porque. A ver, realmente sería un poco extraño, pero bueno, ahí vale. La Bella Durmiente. Sería una pena que yo le diese. Ah, puedo pinchar aquí. Un beso. ¿Cómo ronca, no? La Bella Durmiente. Y muero. ¿Pero por qué salto por las ventanas? No entiendo por qué no paro de saltar por las ventanas. Ojo. No entiendo. ¡Levanta! ¡Ah! ¡Que era troll! No. No entiendo. ¡Oh! Ahora sí. Ahora no. ¿Ahora qué? ¿Por aquí? ¿Ahora qué po? No entiendo nada. ¡Ojo! ¡Un troll de verdad! ¡Este es un troll! ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno. Mira, este puente no se va a romper. Vaya, pues sí que se ha roto. Pero se ha roto de bien. Esta es la Cenicienta, ¿no? La calabaza de la Cenicienta. Venga, la calabaza. Ahí está.
Vaya por Dios, la calabaza. Madre mía, la calabaza. ¿Cómo ha pillado la calabaza? Voy a gateando. Estoy hecho un cromo, de verdad. Granny, ¿qué significa Granny? La abuela, ¿no? Abuelita. Vale, vamos a probar todas las combinaciones. Vale, no ha valido ninguna. Me cago en todo. Vale. Ojo. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada. A ver. ¿Pero qué es esto? O sea, es decir, ¿qué combinación es esta? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Estaba siempre estaba abierta la puerta? Increíble. Increíble. Estaba aquí yo flipando. 569 clics llevo ya. No sé si entra por la puerta, ¿no? Aquí una palanca secreta que acabo de encontrar. Y pincho aquí y me voy para arriba, ¿no? ¿Qué pincho? ¿Pero qué lógica tiene este juego? ¿Qué lógica tiene este juego? ¡Aquí lo hemos encontrado! ¡Era su hijo! ¿Qué? O sea, la madre tenía cara de lobo. Y el lobo tenía cara de madre. No entiendo. Y yo me quito la máscara y soy igual. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, no le busquemos la maldita lógica a este jueguillo. Pero si os ha gustado y queréis que juguemos más, los que no hayamos jugado todavía, dejad un buen like. Tenéis un montón más de este canal de Trollface, digamos aquí en el canal, perdón, de más de este tipo de juegos. Así que si lo queréis ver, echadle un vistazo. Y nos vemos pronto más tarde con Mundo Wigeta. Saludos a todos y adiós.